Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Todos nos encontramos en la oficina de empleo. Vamos a charlar con Lili Vergara sobre cómo sigue trabajando la oficina de empleo y un nuevo programa que se ha puesto en funcionamiento, que tiene que ver con el área de discapacidad, también el trabajo en conjunto entre la oficina de empleo y el área de discapacidad. Muy bien, ahí los invitamos a ver la nota con Liliana Vergara. Bueno, Liliana, antes que nada, buenos días, feliz Navidad y ya se viene el fin de año, pero como yo ya lo he dicho en varias oportunidades, las áreas siguen trabajando y la oficina de empleo es una de ellas, que trabaja también de manera mancomunada con otras áreas, ¿no? Así es, muy buenos días, feliz Navidad también para vos y para toda la gente que nos está escuchando. Sí, obviamente la oficina de empleo no cierra sus puertas. Si bien estamos trabajando puertas cerradas, pero hay un teléfono al cual las personas se pueden comunicar de manera tal que el trabajo sigue, como decís. Sí, ha sido un año complejo, pero que no ha dejado de ser positivo de la oficina de empleo, porque se han trabajado sobre distintos programas nacionales, programas de entrenamiento para el trabajo, y ahora ya llegando fin de año, un programa muy importante que se llama Promover. Promover oportunidades de trabajo para personas con discapacidad. Ese es el programa. Todas aquellas personas que tienen una discapacidad de tipo leve, que es lo que estamos trabajando en este momento, aunque también hay programas para las personas con discapacidad grave, pueden, trayendo su certificado de discapacidad, adherirse a este programa. Y de esta manera después pueden realizar un entrenamiento laboral en alguna empresa. Por eso esto es importante trabajarlo desde la oficina de empleo con la Secretaría de Discapacidad. Trabajo conjunto, mancomunado con María Elena Moyano ya hace varios meses. Ya estuvimos haciendo nota con vos, Fernando, con María Elena en tus estudios y haciendo referencia. Y bueno, el tema era que aparecieran empresas, ¿no? Y que esperamos que aparezcan muchas más para que puedan darle oportunidades, ¿no? Para que puedan desarrollar y fortalecer sus competencias laborales, porque son personas que, de acuerdo a la discapacidad que tengan, seguramente que algún trabajo pueden llegar a hacer. Eso es muy importante también decirlo. En el mes de diciembre ya empezó a realizar su actividad laboral en la radio cooperativa Cotrama, un joven con discapacidad. Y en el mes de enero, 5 personas más se incorporan a la empresa 8SRL. Desde ya, más que agradecido, porque cuando estos chicos fueron a hacer la entrevista laboral, suponíamos que iban a quedar 1 o 2, y la empresa los toma a los 5. De manera que por el lapso de 6 meses van a estar haciendo su primera experiencia laboral. Algunos ya han estado trabajando en otros lugares, yo he tenido la posibilidad de conocerlos, la verdad que son personas maravillosas. Junto a María Elena tuvimos una charla acá con la chica junto con Gabriela, hicimos una charla con los chicos y realmente nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden, y la ansiedad que tienen, las ganas de empezar a trabajar y de demostrar todo lo que saben, ¿sí?
Creo que las empresas tienen que darse esta oportunidad de poder contratar en algún momento dentro de sus trabajadores a una persona con discapacidad, porque realmente tenemos mucho que aprender de ellos. Sobre todo la responsabilidad. Hablan del cumplimiento del horario, hablan de compañerismo, del trabajo en equipo, es lo que a ellos les interesa. Entonces, bueno, más que satisfecho, ¿no?, de poder llevar adelante este programa en conjunto, lo repito, con la Secretaría de Discapacidad. Y va a estar el acompañamiento permanente, o sea, las empresas no tienen que tener miedo, porque ante cualquier situación vamos a estar atentos, tanto la Oficina de Empleo como la Secretaría de Discapacidad. Digo, Lili, que queda de manifiesto, por ahí hablamos nosotros del tema, le queremos buscar por ahí formas para decir las cosas, decimos inserción, decimos dar espacios, dar lugares, que en definitiva uno lo dice y debería ser generalizado, no solamente porque estamos hablando del tema de la discapacidad, creo que acá casualmente estamos hablando de la capacidad que tienen las personas y que se insertan a un trabajo fabril, a una empresa, a un comercio, porque realmente cubren la capacidad, porque todos tenemos capacidades, que es el punto o la explosión de encontrarla para qué nos puede beneficiar, digo, en lo personal para la persona que asiste a una empresa o a un comercio, y también para el comercio. Digo, por ahí digo que es muy amplio, y no siempre tratamos de no ubicarnos en el tema de la discapacidad, sino que la persona tiene capacidad para hacer un trabajo, está muy bueno que lo consiga. Seguramente, poder desarrollar sus habilidades, destrezas y sus capacidades, como decís, porque, bueno, acá estamos hablando de discapacidad mental leve, sí. Hablamos de discapacidad en lo visual, en lo auditivo, visceral, pero eso no implica que no puedan realizar trabajos, ¿no? Exacto. Y bueno, en eso estamos, y por eso, que te vuelvo a repetir, terminar satisfechos. Si bien hemos estado trabajando con el programa de entrenamiento para el trabajo, donde muchas empresas han estado aceptando chicos, son chicos de 18 años, también son personas mayores de 18 años, por supuesto, sí. Este programa Promover y sin límite de edad, ¿sí? Y también estamos trabajando con el otro programa para chicos de mayores de 18 años hasta 24, que no han terminado el secundario, que también lo hemos estado trabajando con mucho éxito, y también agradeciendo a las empresas, ¿no?, que le dan la posibilidad. Y siempre pensando que pudieran llegar a quedar dentro de su equipo de trabajadores, ¿no? Así que, bueno, eso que hemos estado trabajando. También desde la Oficina de Empleo se dio nacimiento a la Cooperativa de Trabajo Textil, que ya están trabajando de manera autónoma, se fue el acompañamiento, y en este momento ya tienen su lugar físico, ya tienen máquinas, que han estado, el municipio se les ha conseguido un comodato para que puedan trabajar más cómodo. O sea que, si bien, bueno, la nota era para hacer referencia al programa Promover, pero creo que también vale hacer referencia a todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del año, ¿no? Exacto. Si bien la Oficina de Empleo trabaja con la Agencia Territorial Córdoba, con estos programas nacionales, no deja de ser el lugar donde pueden acercarse las empresas. También tenemos currículum de personas que se pueden acercar también a dejarlo, tenemos más de 1000 currículum. Cuando han necesitado, se los hemos ofrecido de manera gratuita, en el caso de que tuviesen alguna vacante en sus empresas. Y como te decía, el tema de la cooperativa de trabajo, y ojalá que el año que viene, hay muchos proyectos para llevar adelante, programas que ojalá puedan concretarse de tipo municipal, porque acá estamos hablando de programas nacionales, exacto, de programas provinciales, y nos está haciendo falta programas municipales, pero también hace falta el compromiso de las empresas, ¿no? Exacto. Y todo vaya. En realidad es el trabajo en equipo, es lo que decimos. Exacto. Una sola pata no hace una mesa. Y queda claro que el trabajo en equipo tiene que ver desde el Estado, desde el ciudadano, desde las empresas, comercio, digamos,
el trabajo en equipo también está en esa parte. Totalmente, ¿no? todos los actores que van a hacer de esta una gran ciudad, ¿no? Para que haya más trabajo, para que se movilice la actividad económica, y si bien sabemos que es un año complicado, pero creo que se nos viene un 2021 más positivo, yo estoy convencida de eso. Sí, ojalá así sea. Poniendo cada uno lo mejor. Exacto. Poniendo cada uno de nosotros lo mejor que tenemos. Nosotros no somos capaces, yo siempre, por eso creo fervientemente el trabajo en equipo. Lo que yo no sé, lo sabe el otro. Entonces, pero pongamos lo mejor. Utilizarlo en beneficio de todos. Y en beneficio de todos. Y no querer tener protagonismos, dejar de lado los individualismos, porque eso es lo que no nos permite llevar adelante proyectos. Es lo que famosamente la frase dice, resta. Exactamente. Así que bueno. Lili, estamos prácticamente terminando el año y se habla, bueno, se viene el 2021, no es que se habla, sino que se viene. Digamos, ¿cómo va a ser, cómo estaría trabajando la oficina de empleo en base a esto que se viene, ya tenemos encima el próximo año? Digamos, ¿va a haber un parate? ¿Van a estar trabajando? ¿Va a ser por teléfono? ¿O vacaciones también hay que tener? Sí, por supuesto, cada una de nosotras se va a tomar sus vacaciones. Si bien, como dije al inicio, estamos trabajando puertas cerradas hasta el 31 de enero, tenemos un teléfono, ¿sí? 479095, al cual puede hablar para poder ayudarlos en lo que necesiten. No sé, que la oficina de empleo sigue trabajando. Exacto. No se cierra. Y ya estamos presentando los proyectos para el entrenamiento para el trabajo para el mes de enero, para el mes de febrero. Con respecto al programa de empleo independiente, que es un programa del programa PEI, estuvimos trabajando durante el año también. Hubo 9 emprendedores que ya empezaron su capacitación y hemos presentado proyectos que todavía no sabemos cuándo nos van a autorizar, ¿no es cierto? Pero hemos presentado varios proyectos para el próximo año, así que también es un programa muy importante porque es dar ayuda aquel emprendedor que quiere desarrollarse de manera independiente, y el Estado a lo largo de un año lo ayuda también con capacitación y después con una ayuda que no es reintegrable porque ese dinero no lo tiene que devolver, y esperamos que también se reactive después del mes de febrero, marzo, por ahí, porque hay mucha gente esperando también y que ha venido a inscribirse y está interesada con ese programa. O sea, la Oficina de Empleo sigue trabajando. Lili, lo que nos resta a nosotros es agradecerle nuevamente a usted la atención que hemos tenido durante todo el año y seguramente la que vamos a tener en todo lo que viene. Y nuestro medio siempre, ustedes saben, está a entera disposición para lo que ustedes lo necesiten, porque creo que de eso se trata también la difusión nuestra, para que la gente también conozca, sepa cómo trabajan, se llegue a la oficina de empleo, se contacte con la oficina de empleo, digamos, ser un nexo también para ustedes. Y la verdad que vuelvo a reiterar un enorme agradecimiento en vos a todo el equipo de la oficina de empleo. Bueno, muchísimas gracias y a vos, Fernando, también, ¿no? Por estar presente y por permitir que podamos difundir lo que estamos haciendo de la oficina, y que toda persona que tenga dudas, que se acerque, que hable por teléfono, y que vamos a tratar de sacarle todas las dudas que tenga, porque a veces por ahí hacemos comentarios fuera de los espacios que son los normales y no solucionamos nada. O sea que se acercan a la oficina, tratamos de evacuarle todas sus dudas y que la gente quede satisfecha. Evidentemente la oficina de empleo no es un lugar donde la gente llega y se le consigue ahí en un momento un empleo. Eso es lo que a veces está esa duda o eso de decir, pero ¿cómo si fui a la oficina de empleo y al final no me dieron trabajo? En realidad, la oficina de empleo es un lugar donde la gente viene y es un nexo entre lo que es la oferta laboral y la demanda laboral. Exacto. Usted, Fernando, traes tu currículum y después tiene que haber una empresa que esté buscando ese perfil del currículum que me acabas de entregar. Y eso por ahí no es muy fácil. Pero bueno, tratamos de hacerlo lo que podemos. Lili, como siempre, gracias. Gracias a vos, Fernando. Muchas gracias.